Hola, soy Gela Manzano de la Universidad Autónoma de Guerrero. Agradezco la invitación de Marisa Trejo Sirven para participar como ponente en el 16º Encuentro Internacional de Investigadores de la Lengua y Literatura, Escritores Mexicanos, Siglo XX. Voy a leer para ustedes un resumen de mi ponencia que se titula El Samovar de Ethel Krause o la reconstrucción de la historia de las ancestras. Samovar Alfaguara 2023 es la más reciente novela de la escritora mexicana de origen judío, ahora radicada en Cuernavaca, Morelos, Ethel Krause, Ciudad de México, 1955. Narra la historia de tres mujeres, la Bob Ana, la Tuta Lena y Modesta, todas ellas sobrevivientes de muchas batallas de la vida, cada una con su propia historia, su propia cultura, pero finalmente mujeres fortalecidas por las adversidades. Es un homenaje a las ancestras y de manera particular un homenaje a la abuela Ana. Nati Golubov considera que para el feminismo ha sido importante reconstruir una historia de las mujeres porque contribuye a la conformación de identidades colectivas valiosas para la organización política y fortalece el argumento de que el sistema sexo-género es un complejo entramado de prácticas culturales y materiales históricamente variables que han estructurado y todavía estructura a muchas sociedades. Termino cita. Pero, ¿por qué abordar el comentario de la novela desde la crítica literaria feminista? Las críticas literarias feministas suponen que existe una relación compleja entre los textos que se analizan y el entorno sociocultural y geográfico en el que fueron escritos y son leídos. En el entendido que la literatura, más que reflejar una situación extraliteraria, la representa. Y rechaza también el planteamiento de que cada texto será su propio marco de referencia, sino por el contrario, la teoría literaria feminista afirma que el sentido de cada texto solo puede ser establecido en relación con sus contextos, particularmente de la escritura y su recepción. Y finalmente, debo subrayar que las teorías feministas comparten su atención a las mujeres como escritoras, lectoras y objetos de representación. En este sentido, la autora visibiliza espacios íntimos, domésticos, devaluados por la sociedad, pero que son importantes en la vida de las mujeres, como la relación entre madres, hijas, nietas, hermanas, la amistad entre mujeres, la maternidad y las experiencias relacionadas con el cuerpo, como el amor y el deseo. Asimismo, nos permite revisar las estrategias de resistencia y transformación de tramas y estereotipos convencionales para revisar cómo incide el género en el género literario. La autora cuenta que al concluir la versión final de Samovar le llevó 40 años. No encontraba el tono, escribí muchas versiones, confiesa satisfecha de su ardua labor. Escribía para develarme a mí mismo, a mí misma, recalca. Esta obra le permitió evocar los idiomas que la habían habitado como el yiddish, el hebreo, el ruso y el español, los tres primeros ya olvidados. Cito un fragmento de la novela. ¿Es posible describir qué se siente recobrar un idioma que se creyó perdido? Y ese idioma, un mundo, con ese mundo, el propio mundo. No creo tener esa capacidad. Solo puedo decir que en estas dos primeras palabras que leí en yiddish, escrita en caracteres hebreos, exhumé a todos mis muertos, los abuelos rusos y los abuelos polacos, mis padres, mis tíos, mis maestros, el aroma de las casas, los jardines, los panes y las compotas,
las cajitas de música, los chales, los libreros de pasta dura en esos libreros de madera. Los miércoles, todos los miércoles, en el antecomedor, viajando entre naufragios para recobrar el viejo y oxidado samovar. Todo de golpe, recuperado y unánime. 40 años después, termina cita. La voz de la narradora, Tatiana, la nieta, construye este contexto y lo colorea con un tono muy íntimo. El oficio de Krause se muestra en el lenguaje poético utilizado, en la narración ágil y en la destreza del lenguaje que nos permite hacer escuchar y distinguir el acento de las ancianas rusas y el acento de Modesta, trabajadora doméstica de origen náhuatl, que las acompañó y las cuidó durante 40 años. Todas ellas bien plantadas, diferentes y solidarias en la convivencia cotidiana. Las conversaciones transcurren en el comedor mientras disfrutan de las comidas judías elaboradas especialmente para recibir a la nieta, teniendo como testigo al viejo samovar oxidado y hermoso, también sobreviviente del exilio y los naufragios. El samovar es una tetera muy especial, muy elaborada, que sirve para hervir el agua de té. Es una especie de estufa en los hogares rusos, nos aclara la autora. Un ritual íntimo de las familias. Un ritual para calentarse el cuerpo y el corazón, nos confiesa emocionada. Es lo único que pudo traer la abuela cuando tuvo que salir corriendo de la guerra. El samovar es un objeto simbólico que representa sus orígenes, su identidad, su travesía, sus angustias y la incertidumbre de pisar tierras extrañas. Todo comenzó como un acto de amor de la nieta a la abuela y viceversa. Todo esto fue un resultado de un pacto que hicieron bajo las jacarandas en el mes de marzo, allá por los años 80. La nieta de 27 años iría a visitar a la abuela de 86 cada miércoles. Se reunirían en el antecomedor de un departamento de la colonia Condesa a charlar, a convivir, teniendo al samovar como testigo. Cada miércoles la abuela le cuenta su historia personal enmarcada en pasajes históricos de la Rusia previa a la Segunda Guerra Mundial, al zarismo, a la Revolución Bolchevique. Le cuenta de la huida y finalmente de la llegada a América. Escribir esta historia ha representado para la autora restablecer el diálogo con las mujeres que vivieron en otras épocas, que pertenecen a otras generaciones, ancianas con un cúmulo de experiencias, ancianas sabias. Mujeres de otros tiempos, pero finalmente también han enfrentado y sobrevivido los roles impuestos por el patriarcado. La abuela, una mujer rusa nacida a principios del siglo XX, que quiso ser matemática, pero que en esa época las mujeres no podían acceder a las universidades. Una mujer que perdió a gran parte de su familia en el Holocausto, que se enteró posteriormente que su madre fue enterrada viva. Migrante, sobreviviente de naufragios, que tuvo que aprender un nuevo idioma e integrarse a una nueva cultura, que perdió a una hija en el vientre por un accidente provocado en un temblor, una mujer viuda y vuelta a casar, una mujer judía de principio de siglo XX. Los personajes son finalmente mujeres y sabias, ejemplos vivientes de la capacidad de adaptación y fortaleza que han tejido las mujeres a lo largo de todos los siglos para sobrevivir de los roles impuestos por el patriarcado. La joven de 27 años va descubriendo sus orígenes, el exilio que le marca a toda la familia. La pérdida del idioma, que ahora al recobrarlo le permitirá nombrar su propio mundo, su mundo íntimo, su mundo único. Para concluir, es importante recordar que el lenguaje y las estrategias textuales de la escritura de las mujeres son resultados de la experiencia cotidiana de la autora. De ahí que en gran parte de las obras de las mujeres escritoras
se revaloran géneros literarios devaluados por la crítica literaria tradicional, como los diarios, los testimonios, las autobiografías y las cartas, entre otros géneros. Mi reconocimiento por este libro, que nos hace recordar que cada una somos todas las mujeres de todas las épocas y de todos los tiempos. Finalmente, quiero comentar que es sorprendente la acogida que ha tenido Samovar a menos de un mes de haber aparecido en las librerías. La autora ha realizado ya diferentes entrevistas en diferentes medios, con muchas presentaciones en foros nacionales. Sin duda, una obra exitosa que corona el trabajo arduo y la trayectoria de Ethel Krauss y que confirma a la autora como una de las escritoras más representativas de nuestras letras mexicanas. Muchas gracias.